La ministra de Salud, Ximena Garzón, mencionó que consultará a la mesa técnica la posibilidad de vacunar a los niños menores de 3 años con el fin de protegerlos con la variante Omicron del COVID-19. Es que en los últimos meses ese mismo virus ha atacado a este grupo importante, los mismos que son vulnerables al no haber sido inmunizado. La funcionaria estuvo el 26 de enero del 2022 en el Hospital Francisco y Casa Bustamante en Guayaquil, el mismo que tuvo un conversatorio con medios de comunicación nacionales. Muchos de los niños contagiados con COVID-19 y que están en cuidados intensivos padecen de enfermedades oncológicas o renales. La vacunación de infantes de 3 a 5 años comenzará el 15 de febrero del 2022. Es por eso que nosotros hemos solicitado a nuestro comité de asesoría de vacunación, de inmunizaciones, que analice la posibilidad de incluso de vacunar a niños menores de 3 años. Como ustedes saben, nosotros estamos aplicando vacuna de virus inactivado, la Sinovac. Los resultados de la consulta podrían estar listos aproximadamente en 2 semanas, según la ministra de Salud, Ximena Garzón. La funcionaria agregó que habrá una intervención inmediata en el Hospital Francisco y Casa Bustamante para evaluar los trabajos y mejorar a esta cartera de servicios. ¿Cómo se pretende optimizar el proceso de compras públicas de medicamentos que subirá en el sistema para febrero? Los valores de $4 millones para la atención a niños con enfermedades graves en esta casa de salud. Estas visitas técnicas se realizarían también en los hospitales de Azuay y Azogues, con el fin de detectar nudos críticos en el servicio de salud, los mismos que sirven para garantizar el tratamiento de pacientes con COVID-19 de todas las patologías. El plan de vacunación, según la ministra de Salud, Ximena Garzón, ha evitado que el sistema hospitalario se desborde por el incremento de contagios de la variante Omicron en el país. Hemos solicitado que se analice la posibilidad de vacunar a niños incluso menores de 3 años. A los niños de 3 y 4 años empezaremos en el mes de febrero ya con las inmunizaciones. En el sistema mencionó que la capacidad de procesados está de 874 resultados en 8 horas y más de 1.400 en 24. La inversión es de $590,000 para la coordinación zonal 6, que se obtengan respectivos de equipos semi-neutralizados con una inversión de $117,000. Para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.